Masterclass. Hola jóvenes, bienvenidos a este tu programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Natalie y este día veremos mezclas. Acompáñame a ver de qué se trata. Bueno jóvenes, primeramente tenemos que saber qué es mezcla. Todo lo que nos rodea son mezclas. Por tanto, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en proporciones diferentes que pueden separarse por métodos físicos. Un ejemplo de mezclas es el agua de mar, que está constituida por agua, sal y otros minerales, arena y roca. ¿Sabías que el lápiz está formado por una mezcla de grafito natural pulverizado y arcilla horneados a temperaturas específicas? Según la dureza de la mina, se emplea una porción mayor o menor de grafito y arcilla. ¿Sabías que el concreto es material compuesto por mezcla de cemento, grava o piedra, arena y agua? También es una mezcla. Bueno, jóvenes, con lo que te he explicado, te preguntarás, ¿y alguna vez he hecho mezclas o he elaborado mezclas? La respuesta es sí. A diario realizamos mezclas. Por ejemplo, cuando te preparas una limonada, cuando te preparas tu comida o cuando te preparas un mango con limón, sal y chile. Ahí estamos haciendo mezclas. Pero tenemos que diferenciar que existen dos tipos de mezclas: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas las podemos diferenciar porque sus componentes están en una sola fase, o sea que la mezcla no puedo diferenciar sus componentes. Por ejemplo, el café. Si tú tomas con una cuchara algunas muestras de café de la taza, no podrás diferenciar el café, el agua y el azúcar. Notarás una sola fase, café. Las mezclas homogéneas son habituales. Para ella podemos introducir un término químico, que es solución o disolución. Es lo mismo. Las soluciones o disoluciones tienen dos componentes, un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que está en menor proporción en una solución y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción en una solución. Ahora bien, las muestras heterogéneas las podemos diferenciar porque podemos determinar o delimitar cada uno de sus componentes. En esas mezclas, las propiedades de los componentes no se modifican. También, en algunos casos, depende del estado de los elementos o de las sustancias que componen esas mezclas, me pueden formar dos capas o dos fases, como por ejemplo el agua y el aceite. Existen dos tipos de mezclas heterogéneas, las mezclas groseras y las suspensiones. Tanto en las mezclas homogéneas como en las mezclas heterogéneas, las sustancias pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Muy bien, jóvenes, ahora es el momento de experimentar. Vamos a ver si has entendido lo que te he mencionado y puedes diferenciar entre una mezcla homogénea y una heterogénea. Primeramente, vamos a mezclar bicarbonato con agua. Anota en tu cuaderno la respuesta que crees que es. ¿Esta mezcla es homogénea o heterogénea?
vamos a hacer el segundo experimento. Tenemos agua y arena. ¿Qué clase de mezcla es? Anótalo. ¿Homogénea o heterogénea? El tercer experimento. Esta es mayonesa. Si podemos observarla, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Es una mezcla homogénea o una heterogénea? Y por último, estudiantes, vamos a ver esta mezcla. Frijoles y arroz. ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Es una mezcla homogénea o una heterogénea? Lo veremos cuando regresemos. Ponte a prueba. Es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que pueden separarse por métodos físicos. A. Solvente. B. Soluto. C. Sustancia. D. Mezcla. Si tu respuesta es el literal D, mezcla, estás en lo correcto. Los componentes que la forman no se pueden distinguir a simple vista y forman una sola fase. A. Mezcla heterogénea. B. Mezcla homogénea. C. Sustancia. D. Solvente. Si contestaste el literal B, estás en lo correcto. Es mezcla homogénea. Está conformada por dos o más componentes que se diferencian a simple vista. Literal A, mezclas heterogéneas. B, mezclas homogéneas. Si tu respuesta es A, mezcla heterogénea, estás en lo correcto. ¡Excelente! Muy bien, jóvenes, ahora vamos a verificar si ustedes pueden diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea. La primera mezcla que hicimos era de bicarbonato con agua. Si tú dijiste que es una mezcla homogénea, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque no podemos diferenciar sus componentes y me forma una sola fase. Para el segundo experimento, mezclamos arena y agua. Podemos diferenciar sus componentes. Por tanto, si tú dices que es una mezcla heterogénea, estás en lo correcto. La arena se va al fondo y por la técnica de decantación podemos separar ambas fases. Con el tercer experimento es mayonesa. La mayonesa es una mezcla de huevos y aceite. En apariencia no podemos ver ni el huevo ni el aceite. Me forma una sola fase, por tanto es una mezcla homogénea. El cuarto experimento es una mezcla de frijoles y arroz. Perfectamente podemos diferenciar sus fases. Por tanto, es una mezcla heterogénea. Bueno, como les he explicado anteriormente, una solución o una disolución consta de soluto y solvente. El soluto es la sustancia que está en menor proporción en una solución y el solvente es la sustancia que está en mayor proporción. Ahora verificaré si puedes diferenciar el soluto del solvente. Realizaremos el primer experimento. Mezclaremos bicarbonato con agua. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? Si dices que el bicarbonato es el soluto, estás en lo correcto. Por tanto, el agua
es el solvente. Para el experimento 2, mezclaremos azúcar y agua. ¿Quién es el soluto? ¿Y quién es el solvente? Si dices que el azúcar es el soluto y el agua es el solvente, estás en lo correcto. Y por último, realizaremos el tercer experimento, donde mezclamos tinta con alcohol. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? Si dices que la tinta es el soluto y el alcohol es el solvente, estás en lo correcto. Muy bien, has aprendido a diferenciar entre soluto y solvente. Ponte a prueba. En una solución, la sustancia que se disuelve se llama A. solvente, B. soluto, C. agitar, D. mezcla. Si tu respuesta es el literal B, soluto, estás en lo correcto. Son ejemplos de mezclas homogéneas. A, aceite y agua. B, sal y agua. C, ensalada. Si tu respuesta es el literal B, sal y agua, estás en lo correcto. ¡Excelente! ¿Sabías que las bebidas carbonatadas son una mezcla de agua, azúcar, ácidos, saborizantes y gas dióxido de carbono? Este es el responsable de las burbujas en la gaseosa. Muy bien, jóvenes, este día hemos aprendido qué son las mezclas. Hemos aprendido que existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Que dentro de las homogéneas, estas están compuestas por soluto y por solvente. El soluto es el que está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción en una solución. También hemos aprendido que existen las mezclas heterogéneas y sabemos ya diferenciarlas. Tanto las mezclas homogéneas como las mezclas heterogéneas, sus componentes pueden estar en estado sólido, líquido o gas. Muy bien, en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de mezcla. Ejemplo, el agua de mar, que tiene minerales, agua y arena. Cuando lavamos la ropa y disolvemos detergente, ya sea líquido o en polvo, estamos haciendo mezcla. Los perfumes son mezclas de fragancia, aceites esenciales y alcohol, que se presurizan y se aplican por medio de un atomizador. Por último, hay metales, como el oro, que está en las joyas, en el cual son mezclas de níquel, plata y paladio. Muy bien, jóvenes, espero les haya gustado la clase y hayan entendido mezclas. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal y sigamos aprendiendo en casa.